Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte, en una silla, en el suelo, en la cama. Mantener tu espalda recta. Cierra tus ojos, inhala y exhala por nariz. Mantente consciente de tu respiración. Y vamos a hacer la respiración de cuatro estados. Respira. Habita tu cuerpo. Siente tus emociones. Y observa con tu mente lo que sucede dentro y fuera de ti. Respiro, habito, siento, observo. Haz un escaneo breve por todo tu cuerpo, poco a poco, de pies a cabeza. Y si llegan pensamientos, simplemente déjalos pasar. Pon atención en cada parte donde se encuentre tensión. Y poco a poco, relájala. Sumérgete en ti mismo y permítete ser consciente de lo que está presente. Concéntrate en tu cuerpo. Ya está consciente que la meditación es importante que sea parte de tu vida. Meditar te hace fuerte. Relaja tu cuerpo, te permite respirar. Respirar no requiere esfuerzo. Si logras que tu cuerpo sea receptivo, se relajará y hará posible que respires bien. No está de más recordar siempre que nuestro cuerpo funciona mejor cuando reposa. No solo funciona mejor, te permite ser fuerte. Concéntrate en tu cuerpo, descubre los lugares donde hay tensión.
Tal vez ahora podrás ver que el mensaje de la atención es uno de amor, uno que te manda tu cuerpo para decirte que en algún lugar tienes un nudo que desatar. No creo que quieras que tu cuerpo sufra. Así, la atención de cualquier parte de tu cuerpo es un mensaje, un grito que pide ayuda. Reconócelo, obsérvalo, abrázalo. Date tiempo para estar ahí. Sea que venga de los dedos de tus pies, de tus rodillas, de tu estómago, de la nuca o de cualquier otro lugar. Valora este mensaje y sobre todo agradece el hecho de escuchar tu cuerpo y el que tu cuerpo te puede informar. Acostúmbrate a encontrar en correspondencia con tu cuerpo durante el día. Procura que esté relajado para que tu respiración estimule tu fuerza. De esta manera, cuando de verdad quieras hacer algo que signifique un reto, puedes prepararte relajando tu cuerpo y poniéndote en contacto con tu respiración. Siente cómo tu respiración nutre y cuida todas las partes de tu cuerpo. Sé consciente de lo que verdaderamente aprecias, tu fuerza vital, tu pureza, tu divinidad, tu hermosa humanidad. La vida nos es dada. Es lo que permite que exista este hermoso templo llamado cuerpo. La fuerza vital crea la vida y la respiración nos hace que estemos vivos. Somos co-creadores de nosotros mismos. Co-creamos mucho de lo que sucede y nos sucede. Eso significa que tenemos una oportunidad maravillosa de ser responsables de podernos guiar, puesto que la responsabilidad de usarnos está en nuestras manos. No tenemos por qué temer a lo que venga del exterior. Nosotros tenemos el poder. Tenemos la posibilidad de relajar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que experimentamos a medida que avanzamos. Todo está dentro de nosotros.
Aprende a escucharte día a día para poder moverte en el mundo. Humanidad y divinidad van de la mano. Si tus valores son lo suficientemente fuertes, puedes cambiar, puedes transformar lo que necesites. No hablo solo de comportamiento, hablo de darnos la oportunidad y la motivación para guiar y modificar nuestra vida cuando nos resulte destructiva. Ahora, poco a poco, a tu ritmo, ve abriendo los ojos y date cuenta del lugar en donde estás.